Bueno, pues quería enseñarles ya cómo quedó lo que va a ser el caracolario. Aquí ya no voy a tener al guppy, más que voy a tener a los caracoles. Y ahorita por la hora, en lo que lo estoy haciendo porque fui a trabajar, voy a tener que meter a las almejas. Y ya el día de mañana, que es domingo, voy a comprar la otra paridera de acrílico o maternidad y ya la voy a adecuar solamente para las almejas. Bueno, pues como habíamos visto, la paridera aquí está súper llena de huevos de Planorbis. Y espérenme porque ya me estoy peleando acá con la otra paridera. Me caigo. Se me está cayendo esto, pero a ver, sirve que por ahí les enseño cómo va la única cría de guppy que me sobrevivió, porque son muy traviesos y se me salieron de la paridera. Y a ver si esto enfoca. De momento, por la aleta dorsal, yo digo que es un macho, y obviamente por los colores también. Pero la hembra que parió a este pequeñín tenía su cola con color amarillo y puntos negros. Entonces vamos a ver cómo va a ir creciendo el pececito. Y esperemos que poco a poco saque su color y nos diga que si es niño o es niña. Que yo le veo cara de que es niño. Y bueno, regresamos aquí al caracolario. Ya he puesto a los Planorbis. Ahí podemos ver que tenemos 5, 6, 7, 8. De momento 8 Planorbis, pero yo eché en el acuario otros 4 más que por ahí deben de andar. Ah, les enseñaba las plantas que ya no tienen alga. La verdad me costó mucho trabajo quitárselas con las manos. Traté de ser lo más cuidadoso que se puede, pero aún así me costó mucho trabajo. Y bueno, eso lo vamos a seguir viendo en los capítulos de cómo erradicar las algas cuando ya son una verdadera plaga. Y bueno, también en el otro video tutorial que voy a hacer ahorita, bueno, en el otro video, les voy a enseñar por qué compré otras almejas. Entonces, espero que les guste. Y espero que el proyecto del caracolario funcione. Un saludo.